Los profesores de la escuela Amitán Valerio de la comunidad Santa Ana, en el municipio de Villa Tapia, denuncian la situación que presenta dicho centro educativo luego del sismo ocurrido el día pasado. Las condiciones del centro es una condición muy precaria, ya que este es un centro educativo que tiene alrededor de 50 años de construcción. Aparte de eso, con los temblores de tierra que hemos tenido últimamente, se han presentado unas grietas que es un peligro tanto para nuestros niños y niñas que están en nuestra escuela, como para el personal docente y administrativo del centro educativo Aminta Valerio. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Polanco.